Ya estamos grabando, mi querido Lito, para YouTube. Y estamos en línea, mi hermano. ¿Cómo estás? Buenas noches, mi querido Leo. Buenas noches, un especial muy especial porque estamos nosotros dos y muy diferente, ya que creo que no había habido algún viernes que estuviéramos los dos solos, eran los miércoles, ahora van a ser los viernes, después ya lunes, miércoles. Sí. Pero bien contento y gracias a la gente que se empieza a conectar, gracias a los amigos, ya no es gente, gracias a los amigos que se empiezan a conectar porque se ha portado bien a toda y eso hay que recalcarlo. Claro, viernes, mi querido Lito, no digo de quincena, porque todos en que fuera de quincena, pues nos vale, nosotros no cobramos quincena porque sí somos, no queremos, no por otra cosa. No, eso de quincenas, no, 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 no. Es Nosotros que. somos más como de anuales o Sí, exactamente. A veces, oye, ya cayó la okay. quincena, oye, ya cayó el anual, ya cayó el Ah, sí, anual. ya cayó el anual, ya cayó el anual, Pero no oye, pero importa, estamos bueno. contentos, estamos felices. Mira, yo acá atrás ya tengo mi bar, ¿ya viste? Oye, lo que estoy viendo, muy Y bien. está bien surtidita, Fíjate mira, que. mira. Y en lo que estoy viendo, tienes de todo, Todo, para todo, todo. sí, claro, por supuesto. Hay Eso me parece ginebra, muy bien. Ginebra, hay fíjate que la ginebra roncito, no tanto, pero bueno, hay ron sí roncito, le entro, hay sí, roncito, por hay supuesto. brandy. Sí, también hay Tengo brandy. whisky, tengo whisky. Tengo bourbon. También, vámonos, Tengo vámonos. tequila. El tequila no puede faltar. Claro, de eso es de lo que más hay. Hay mezcal. Oye. El mezcal también. Oye, Mezcalito. algo que te iba a preguntar, bueno, te iba a comentar aquí, ya se está conectando Pili, dice, hola, buen viernes, qué Hola, gustazo verlos, Pili. gracias, Pili. Y ahora mi querido Roger Rodríguez, antes de saludarnos a nosotros, saluda a Pili, le manda un hola, y Así ya es. después, Happy Friday, Survivors. Happy Friday, mi querido Roger. Rollito, oye, vamos a ver qué tal anda mi querido Roger y bueno, Pili también, por supuesto, y toda la gente que se conecte en refranes. Hoy vamos a hablar de los refranes, de los dichos. Así es, así es, Entonces, así vamos a es. hacer ahí un pequeño concursillo. Pues más bien es Leo el que va a tener que responder, porque la neta es que yo ya me sé las respuestas. Creo que tú no, Alito. No, la verdad es que no todas, pero sí le eché un vistazo, entonces, pues Ah, ya le bueno. echaste un vistazo. Le eché un vistazo. También la gente puede participar, bueno, nuestros amigos que Claro. están ahí conectados, que participen, que nos escriban las posibles respuestas que ellos creen, que eso va a ser muy divertido, porque va a estar padre, no faltará quien saque el chascarrillo. Y pues bueno, por ahí ya está Vanessa Fati Venezuela, que dice, hola, feliz viernes, Vane, gracias. hola Vane. Esa Vane es bien fielesota, ¿no? Desde que estábamos en la radio. La quiero muchísimo. Sí, la Nos verdad es sigue. que sí. Saludos allá a Venezuela. Y aparte, hoy se vacunó. ¡Wow! ¡Qué bien! Muy bien, muy bien. Qué bueno que Hoy se se vacuna vacunó. y que toda la gente también lo haga. Ani, Ani, analízame. También ya está aquí conectada. Gracias, Ani. Ani, no te desconectes, Ani, porque te vamos a leer las cartas. Ahora nosotros vamos a Ahora nosotros, tú predecirte. pregunta y nosotros te vamos a predecir tu futuro. Estamos en Júpiter retrógrada. ¿O era Venus? No, Ya ni me Mercurio, acuerdo si Mercurio, Mercurio, es Mercurio. que andaba por allá, andaba muy lejos yo, me quedé, pero siempre andan retrógradas, oye, Mercurio nos andan retrógrado. amargando la vida. Cada 3 meses, ¿no? Sí, cada 3 meses es cuando hace los cambios, pero sale Júpiter, entra Marte y bueno, lo que nos explica mi querida Meredith, que es una Sí. expertaza. Pero bueno, ahí está, dice, Buenísimo. a mí no me mencionan, ahí está, ya te mencionamos, mi querida Ani, dice, ay, ya, jejeje. Me sacan los trapitos al sol. No, pues, ¿qué pasó? Nosotros aquí Ay, no hablamos. sí. Oye, fíjate que tengo 3 libros de dichos. Y ¡Vámonos! es en serio, pero mira, ahorita nada más escogí uno especial porque este es de dicho en México. Se llama Dicho en México, lo mejor del ingenio popular. Órale, va. Ok. Este es prestado, ¿eh? Este, si me está viendo mi jefe, él me lo prestó. Bueno, más bien no me lo prestó. ¿Sabes qué me dijo? Oye, por favor, escanéalo, hazlo digital para compartirlo. Lo quiere Ah, mira qué compartir. padre. Qué Y bueno, qué tiene bueno. un buen, pero un buen de dichos, mi querido Que tal Lito. vez ni conocemos, oye. Amigos que nos están viendo, no, te apuesto que no. Fíjate, me tengo que poner mis lentes. Este es de 1900. Esta es la segunda edición, que fue impresa en 1988. ¿Tú ya habías nacido? En el 88, ¿qué mes? No, dice julio del 88. Ah, tenía un año, justamente. Fíjate, tenías un añito cuando se hizo este libro. Así es.
Entonces, nada más para que te dé decir una idea, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ponle 20, 20 en promedio por página. Y trae 200 páginas. O sea, trae 4,000 dichos. 4,000, no, 4,000 no me dichos. Ni una página completa, con eso te digo todo. Mira. Wow. Oye, por aquí nos escribe Ani, dice, mi abuela tenía unos dichos bárbaros. Es que esto, fíjate que sí, eso es bien, en serio, esto es muy mexicano. A ver, que nos diga Vane, que nos diga Pili, igual si allá en España, pero eso es muy mexicano, lo de los dichos. Esto, sí, los abuelos, así nos enseñaban antes, con dichos, con refranes. Y eso requiere de mucha habilidad, una habilidad mental, ¿eh? Porque tú lo tienes que aplicar, claro, al día, a la situación, ¿no? Y al momento. Y al momento, exactamente. Usted tiene que, claro, crear, no como el Chapulín Colorado que cambiaba los refranes y decía, ya lo dice el viejo y reconocido refrán, el que nace para maceta, jamás su palo endereza, ¿no? Y bueno, hacía una mezcolanza terrible. Pero sí, bueno, se requiere de una habilidad. También, como sabes que contar chistes. Contar un chiste como anécdota, también dependiendo de la situación que estés viviendo. Y eso también, sí, es de la gente de antes y muy de mucha habilidad mental. Mi papá es así. Él, por ejemplo, te pasa, no sé, haz de cuenta. Pues fíjate que tembló y que la vecina... Y entonces te cuento un chiste de temblor que tiene que ver con la vecina. Ajá. Sí, entonces, sí, siempre, sí, te sacan, sí, así cosas, ¿no? Que te ríes en el momento y que rompes como el turrón. Pues es igual. Es muy rica la plática con tu papá. Es muy rica la plática con don Jaime. Sí, claro. Exactamente. Entonces, bueno, los dichos que están aquí, estos no están, bueno, eso creo, ¿no? Deben de haber, por supuesto. Los que vamos a poner en las pantallas, mi querido Leo, amigos que nos están viendo, eso nos hizo favor la producción de armarlos y hay que adivinarlos. Exactamente. Entonces, exactamente, podríamos hacer algo, a ver, no sé si te late, podemos hacer algo con nuestros amigos que siempre nos ven. Y no, pues sí, sé, el que atine van a ser 20. Sí, 20. Son 20 refranes o dichos. Uh-huh. El que adivine, los primeros 5 que adivinen más, ¿cómo ves? Una comida, antes de que se acabe el año, nos reunimos los 5, nosotros, en la radio, y los invitamos. ¿Qué te parece? O sea, los 5 que adivinen más refranes. Los 5 que ganen, sí, reunimos. Va a haber el que gane, okay, 20, el que gane 18, el que gane 17. Entonces los vamos apuntando, ¿no? Vamos apuntando quién va ganando, porque si no. Tengo buena memoria. ¿Qué? Ándale, bien, estás flojo, aquí te espero. Espérame, deja, voy. Es que no tengo ni pluma. A ver, espérame, deja, voy. Espérame. Y mientras le recuerdo a la gente que estamos en las redes sociales, estamos en el Facebook como Uno Radio. Estamos en el resto de las redes sociales como Uno Radio MX. Si ustedes se meten a YouTube, si se meten al Twitter, si se meten inclusive al TikTok, y la verdad es que en TikTok creo que hemos subido 2 o 3 videos. La verdad es que sí hace falta alguien que nos ayude ahí a manejar las redes. Las redes las manejamos Leo y un servidor. Antes teníamos más gente que hacía todo esto, pero con la pandemia, pues nos tuvimos que dedicar Leo y un servidor, pero sí teníamos gente que se encargaba de las redes sociales, había alguien que se encargaba de Face, alguien que se encargaba de YouTube, y pues bueno, ahora lo estamos manejando nosotros, entonces pues se pueden meter ahí a las redes y ver contenidos. Contenido, por ejemplo, en el YouTube, me estaba acordando mi querido Leo, estaba invitando a nuestros amigos que se metan a YouTube, hay videos, por ejemplo, en cabina, en la primer cabina antes de cambiarnos. Entonces van a ver ahí videos pues muy viejitos, por lo menos de hace 5 o 6 años que estamos allá en cabina haciendo un programa de radio ordinario, ¿no? Del día a día, dentro de la, uh-huh, cabina, inclusive ahí estamos echando mucho relajo y gente que tenía otros programas inclusive en cabina, ¿no? Estaba Adela con nosotros, la querida Alita, que hubiera sido extraordinario invitarla hoy, fíjate, para que hubiera comentado los dichos, porque Alita, sí, tiene pues esa perspicacia, ¿no? ¿Cómo le dicen? Humor. Blanco. Blanco, pero me refiero que es se me fue el nombre, cuando no quieres hacer reír, pero haces reír. Así. No, ¿cómo se le dice? Humor contradictorio, ay, no es cierto. No, tío, ahorita me acuerdo, tiene un nombre.
Pero bueno, sí, porque lo dice muy seria y al final es una cosa tremenda, de ríe uno. O sea. Exactamente. Oye, por acá dice Ani, dice mi Hanna es la hija de Ani, a la cual le mando un fuerte abrazo y un saludo, gracias. Dice que vamos a ganar y ya estamos listas. Mira, eso me gusta, que se pongan listos. Porque pero vamos ya queda descalificada automáticamente Ani porque no se va al equipo. Entonces ya está descalificada, ya no cuenta. Pero puede entrar a la transmisión. Puede entrar a la transmisión Hanna y pueden ser, pues ahí estar, o viceversa, pero que conteste Hanna a través bueno, de va. Su cuenta. Órale, pues. Oye, déjame dice... nada más. Sí, mientras tú saludas, déjame rápido abrir aquí el. Me estoy asando. Oye, dice por acá, de este lado, me da muchísimo gusto ver a mi tío Roger Rodríguez que dice: I miss my Lita. Mi querido Roger, yo creo que también Lita te extraña, porque el otro día hablando con ella me dijo, ay, cómo extraño a Roger Rodríguez, la verdad es que era el mejor fan que hemos tenido, y la verdad sí, mi querido Roger, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, esperemos que algún día esté con nosotros de regreso. Dice Pili Astucia, bueno, yo creo que no se refería a esa palabra, mi querido Maro, pero la neta es que Astucia no era la palabra. Dice, qué linda Andy, muchos besos. Ah, qué grosero Maro. Mi querido Maro es así, bromista. No lo malentiendan, por favor. Es todo dar, mi querido Marito. Oye, por acá dice mi querida Billy que la palabra que tú buscabas era astucia para definir el tema de Lita. No, involuntario, ya me acordé, involuntario. Ah, involuntario. Humor involuntario. Involuntario. Así humor es. Involuntario, sí. Es cuando dices cualquier pendejada. Y es gracioso, exactamente. No. Facebook es de 18 para arriba, mi hermano. Ah, y más en este horario, así es que. Y más bueno, en este horario, así que usted puede decir cualquier pendejada, no pasa nada. Hoy es un. Oye, hay que aclarar que hoy es un Survivor desfachetado, precisamente como le hacemos en la radio, entonces no pasa nada. Dice Guille García, hola, muy buenas noches. Buenas noches, mi querida Guille, te mandamos un fuerte abrazo. Guille debe saber dichos, que nos diga, a ver. Que nos diga algunos dichos. Bueno, sí. Que esté atenta. Vamos a repetir porque ella se acaba de conectar. Entonces, ¿cuál es la dinámica, mi querido Maro? La dinámica es que de 20 refranes que nos mandó la gente de producción, nos van a poner imágenes y tienen que adivinar cuál es el refrán, dicho o refrán. Entonces, las cinco personas que más atinen, pues nos vamos a comer antes de que se acabe el año, invitados por nosotros, con mucho gusto y con mucho cariño. ¿Qué dice ahí? Aquí está, dice ganadores para... Ah, ok. Pero tú vas a ir llevando ahí los puntos, ¿no? Sí, okay. Así es. Vale. Pues si quieres arrancamos ya o seguimos echando relajo. No, ya vamos a arrancar para que esto ya vaya avanzando. Tú tienes también que ayudarles, mi querido Lito. Ah, por supuesto, yo les voy a ayudar. No. ¿Vamos a dar un cierto tiempo para que respondan? Sí, ¿qué te parece? ¿Unos 5 segundos? 5 segundos me parece bien. 5 segundos, vale. Que puedan escribir ellos. Pon tú, 10 segundos si quieren, porque luego no escriben tan rápido muchos. Órale, va. ¿No? 10 segundos. Tú me avisas hasta que tú me digas, yo hago cambio de okay. Slide. Si en 10 segundos no escriben el refrán o dicho correcto, yo ya digo la respuesta o la posible respuesta. Si órale, yo estoy errado, ya mi querido Maro dice, no, va. Se equivocaron todos, va esto. Va, ¿sale? Me late. Órale. Y yo cuando ya diga la respuesta que es, entonces ya no entran. No, ya no entran ninguna. Ya cambiamos a la siguiente slide, va. Sale. Exactamente. Me pH molto. Vamos. Entonces déjame compartir aquí. Adivina el dicho o refrán. Esto no creo que sea nada, mi querido Litos, no sé. Pero si lo quieres adivinar, no sé si es una lengua. Ya este es el refrán. Sí, este es el refrán. Este empezamos el refrán. Con este sí, y empieza el conteo en 5, 4, 3, 2, 1. Empieza en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí sí. Y mira, alcanzó a traer una respuesta antes de que fuera, alcanzó a entrar. Por ahí yo creo que también vamos a tener un problema de delay. Entonces, porque de todos modos nosotros vamos con el timing. Ah, sí, claro. Y ellos alcanzan a contestar 7 segundos después, pero es lo mismo. Entra la respuesta de mi querida Ani, analízame. Y yo también digo que es el mismo refrán. Dice,
Dice Ani, de lengua me como un taco, lo mismo pensé yo, vamos con la respuesta correcta, mi querido Maro. La respuesta correcta es, de lengua me como un plato. ¿Un plato? Un plato. No, 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 bueno, ¿qué hacemos? Era bueno, un taco, bueno, ¿no? Yo también sabía que era un taco, pero así nos lo pasó la gente de producción, de lengua me como un plato. Se la damos buena, ¿no? Pues sí, la damos por buena. Me imagino que por ahí tuvieron un error de ortografía o un error gramatical. No, yo creo que sí puede ser así un plato, o ambos, lo conocemos como ambos, ¿no? Por algo pusieron el plato este, yo decía, bueno, pues, ¿qué es bueno, eso? Sí. No, pero pues, sí, ok. Oye, dice Roger Rodríguez, está bueno para chuparse los dedos. Sí. ¿De qué está hablando, mi querido Roger? Pero bueno, dice, ¿cómo vas a comerte un plato? Exacto, dice Ani, ¿cómo vas a comerte un plato? Pues sí, yo también. No, bueno, es que es un platillo. Si tú dices, me voy a comer un plato de sopa, pues sí, así se dice correctamente. Pues, ¿quién lo escribió? ¿De qué país es o qué? No, pero cuando tú dices, dame un plato de sopa, ¿cómo dices? Pues, dame un taco de lengua, ¿no? Okay. Yo creo que ambos están correctos, pero bueno, que okay, le damos como buena a Ani. ¿Sale? Ani lleva uno, correcta. Ok, perfecto. Okay. Vamos con la que sigue. Espérame. Ahí está la que sigue. Ok. Adivina el dicho o refrán, mi querido Lito. Vámonos con la siguiente imagen. Ahí está. Adivina el dicho o el refrán. No lo sé. A partir de este momento cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y no entró. Ah, mira, y entró Ani. Ani entró, hijo, Ani está, pero sí puestísima. Pues es que se adivina, oye, ella se adivina y se conecta con los ángeles y le dice la respuesta. Mira, dice Ani, echa limón en la herida. Yo digo que es echarle más limón a la herida. Cambia un poquito, pero es parecida. Y dice Roger Rodríguez, el limón es mejor que una curita. Roger se la gana también por gracioso. Muy bien. Ay, vamos a ponerla aquí, sí. Roy. Y pero dice... es correcta, ¿eh? Es correcta, es no le, echarle limón a la herida. Es cuando te dicen, oye, no le eches ya limón a la herida. Estás viendo cómo están las cosas y tú todavía. Oye, dice Pili, si la vida te da limones, ponte una limonera. No, no, eso sí no va por ahí, mi querida Pili, pero estuviste cerca, muy cerca. Estuvo en fin. Cerca con lo del limón. Guille García ya mandó la respuesta, pero entró fuera del tiempo. Voy a dar nada más 10 segundos. No sé si son pocos o estoy contando muy rápido, Maro. No, estás contando bien, pues son segundos. Bueno, ok, perfecto. Ahí está. Vale, entonces vamos con la siguiente. A ver si esta la adivinan. A partir de este momento cuento 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Esta sí no tengo ni idea. Yo porque, bueno, estoy viendo la respuesta, ¿no? Pero sí, yo también dije, ¿qué es eso? No, es que no tengo ni idea, o sea... ¿Qué es mujer suéter? No sé. Dice Roy Rodríguez, ¿qué me pongo? Yo ando en las mismas, mi querido Roy. ¿Ponte en el saco del otro? ¿Sería? No. ¿Ponte que te quede el saco? ¿Cómo va ese refrán? ¿A quien le quede el saco? No. Yo puedo decir, pero no es saco. No. Vaya a salir con el mismo de hace rato que en vez de taco puso plato y acá, ¿a quien le quede el suéter, no? No. ¿Cuál será este? No tengo idea, ¿eh? Ni dicho ni como refrán. Dice David Aguilar Varela, de la moda lo que te acomoda. Dice David, Estrellita Bren, si te queda el saco, póntelo. Ok, son dos posibles respuestas. Yo la verdad iba con la de Bren, ¿no? Si te queda el saco, póntelo, pero pues no es saco, es un suéter. Voy más con la de David Aguilar, que dice, de la moda lo que te acomoda. Posiblemente puede ser. ¿Cuál es la respuesta correcta, mi querido Mario? La respuesta correcta es se quedó para vestir santos. ¡Aneve! ¡No! Bueno. O sea. Bueno, es un dicho, ¿eh? Oye, es que... Sí, claro, por supuesto. ¿Cuántos años tienes? Bueno, depende también de la época que vivías, ¿no? Porque antes a los 20 ya te quedabas para vestir santos. Es cuando ya te quedabas soltero, pues.
Ahora ya se amplió y ahora ya es a los 40, 50. Ah, ya se quedó para vestir santos. ¿No? Oye, producción se pasó de lanza con esta imagen, porque la neta sí está muy, muy difícil, oye. Yo la pude a lo mejor haber adivinado, pero por el santo, sí estás viendo ahí a un santito, ¿no? Yo pensé que era un como un tibetano, no sé, incluyente, no es una cosa así. Pues tremenda, sí. No sé, medio rara. Pero bueno, ahí está, bueno. La mujer, pues jamás en la vida. En fin, nadie gana en esta ocasión. Vamos con la Recuerden siguiente. Que el que gane va a haber 5 ganadores, si es que los hay, si no con los que haya. Exactamente. Se va a hacer una comida en fin de año, ¿sale? Vale. Vamos con la que sigue, mi querido Lito. Adivina el dicho o refrán. ¿Ya perfecto. La tienes? Ya, la estoy viendo. Inicio conteo ahorita, en este momento, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Espero que escriban sus respuestas. Annie ya mandó su respuesta. Nadie más entró. Roger creo que entró. Y ya, son todos. Dice Annie, y yo voy por el mismo, dice Annie, segundo aire, dice Roger, gané el segundo lugar. Le voy a dar uno por hacerme reír tanto. Y dice Pili, un segundo aire, pues sí, segundo aire, ¿no? Sería segundo el segundo aire. Esa es una respuesta correcta, segundo aire. Entonces, sí, Pili, ¿a qué se puede referir esto? Pues muchas cosas, ¿no? Oye, ya me eché una dormidita sin albur y me desperté y ahí va el segundo aire, ¿no? Exacto. Segundo aire cuando alguien igual se puede a lo mejor aliviar de alguna enfermedad y el segundo aire, como que órale, vamos otra vez para adelante, ¿no? O como cuando llegan a los 40 y dicen, es que está en su segundo aire, ¿no? Y ya que se sienten como los reyes del planeta, entonces puede ser por ahí, eso puede ser. Bueno. O también, mira, por aquí dice Ani, un nuevo amor. Pero si es el segundo aire. Pero pues yo no veo el amor, ¿eh? No. Segundo aire, segundo amor, no. Dice, en edad grande. O sea, como otoñal, un amor medio otoñal. El segundo aire. Es más cuando tienes como una relación ya de pareja y como bien lo dice mi querido Omar, o después de alguna actividad juntos en pareja. Yo lo entiendo como una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de algo. Puede ser de salud, puede ser en cualquier cosa de tu vida, ¿no? Una segunda oportunidad, un segundo aire. Exactamente, exacto. Pero bueno, de todos modos, contestaron correctamente. Vamos con la que sigue. Fíjate, la que sigue, nada más les digo que esta sí en mi vida yo no la había visto porque supuestamente es francesa. Okay. Yo no sé por qué hicieron eso. Yo aquí diría, el chico ama jalarle el cuello al ganso. ¿No? Yo también diría algo por decirlo, pero ahorita digo lo que yo pienso. Amo el jalarle la bufanda al ganso. También puede ser. O ¿cómo dice nuestro presidente? Me canso ganso. Me canso ganso. Me canso. No vamos a permitir más fifís. Me canso ganso. Esa puede ser otra, ¿no? Pero fíjate que pusieron la banderita ahí de Francia, ya viste, abajo de nosotros está la banderita de Francia. Es que la banderita de Francia es lo que me hace como, o sea, ahí la gente va a decir, ¿y esto qué onda? Pero bueno, pues sí, es que la gente mamilona de producción, dijeron, vale, les va una francesa, y pues no la van a atinar, pero a ver. Ok, perfecto. Va, inicio conteo, ahorita 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahí está. A ver, aquí escribieron, dice Roger Rodríguez, amor de pato. No lo sé. Dice Pili, me enamoro ganso. Puede ser. Dice David Aguilar, no te hagas pato. Puede ser, dice Ani, un patito enamorado con frío. Puede ser, y yo diría que pues va más relacionado ahí con el tema de, sí, del amor, pero no sé, yo creo que sí va con el tema de, me enamoro del ganso y me canso ganso, no sé, o me enamoro o me canso ganso.
No sé, la neta no. La pata. Pues mira, metí la pata. El dicho, te digo que es francés y se dice Bogos. Bogos. Bueno, y Bogos, ¿y qué es en español? Bogos y quiere decir chico guapo. Ay, no. Por eso te digo que no le vas a atinar, pues es. Chico guapo es Bogos. Bogos. O sea, si voy caminando y alguien me dice Bogos, es chico guapo. Ajá. Bueno. Un día que vayas a París, ya lo sabes, ¿no? Dile, sea mamila. Oye, lástima que no está Yasmín para decirnos cómo se pronuncia. Ella que habla francés, sí, o alguien que hable francés. Sí, sí, sí. Porque sí, yo la verdad, ahí sí. No sé, yo digo que se pronuncia Bogó. Según yo, la S al final no se pronuncia, entonces sería Bogó. 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 Bueno, Bogó. Bueno, yo estudié francés en la primaria, pero pues ya no me acuerdo. Pero estás correcto, Marito. Mira, bueno, lo que importa es el dicho, tú no te preocupes. No, Bogó. A ver, va al siguiente, mi criolito. Venga. Y ese yo creo que sí lo pueden adivinar. Ah, ese sí ya lo tengo. Empieza conteo ahorita en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. No cayó ninguna respuesta. Eso es lo más sorprendente. Ese está muy fácil. Bueno, Ani. Entró Pili. Entró Roy. Dice Ani, el que madruga Dios lo ayuda. Pili está igual. Roger dice, gracias a Dios. Va por ahí, mi Roy. Va por ahí. Dice Estrellita Brin, el que madruga Dios lo ayuda. Y bueno, ahí está. Yo también digo que es ese. La respuesta correcta es... Al que madruga, Dios lo ayuda. Perfecto. Pues ahí hay puntito para todos, ¿no? Puntito para todos. Va y va. Ahí está. Mira, Guille lo vio de otra manera. Y no está nada mal, ¿eh? La respuesta de Guille, que entró fuera de tiempo, dice... Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Bueno, ese sí es un refrán también, ¿eh? Sí. Y puede dicho, que entrar. Dicho, mejor dicho, es un dicho, sí, claro. Hay que dárselo como bueno. Se lo damos como bueno. Ok, Miquel Aguille, perfecto. Bien, déjame conectar aquí esto. Ahí está. El siguiente, ¿no? Dice Ani, no es lumbre, es sol. Allá no se peleen. Pues. El sol es fuego, ¿no? Es fuego intenso, lo que nos da calorcito. Pero ahí va. Bueno, vamos con el siguiente, Miquel. Venga. Ahí está. Ese para que veas, no le entendí, pero bueno. Ahí va, en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahí está. Tiempo, ahí está. Yo espero que den sus respuestas. No entró nadie con respuesta. Ahí está, ya entró Pili, entró Ani, Roger. Y bueno, Pili dice. Dice Pili, el que no corre está en paz. Bueno, dice Ani, corro, vuelo, me abeloro. Para estar contigo. Ah, quiso poner la canción de Timbiriche. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo. Y usar el fuego y empezar el fuego del amor. Fuego del amor. Todo para estar junto a ti. Dice Roger Rodríguez, se nos va el ángel. Ese rey no sé dónde saca eso. En fin. Guille, el que no corre vuela. Guille. Dice Yuli, más vale pájaro en mano que volando. Estrellita Bren, el que no corre vuela. Claudia Sánchez, el que no corre vuela. Y Ani le da risa, no sé qué le da risa. Yo creo que lo estamos cantando. En fin, yo creo que por ahí, no, pues ya Ani ya entró fuera, pero yo creo que aquí las que ganan es la respuesta correcta. ¿Cuál es mi comentario? El que no corre vuela. El que no corre, vuela. Entonces aquí gana. Ta, 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 ta.
Gana Guille, mi querida Guille gana. Guille. Y gana Estrellita Bren. Ahí está. Okay. Estrellita Bren. Ah, y Claudia Sánchez es su primera buena. De Claudia. Claudia. Ahí está. Vámonos con uno. Y pues ya, son todos. Ahí está. Sale, vale. Ahí está. Ellos son los que ganaron. Perfecto. Vamos con la que sigue, entonces, mi querido Lito. Venga. A ver, la que sigue la debe de saber Roger porque es un refrán de Estados Unidos. Ya quiero verla. Vámonos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ahí está. Tiempo. Espero que entren algunos mensajitos. Doy 5 segundos. Mientras yo, la neta, no le entendía este, ¿No? De. ¿Cómo será el de? Che, rayo. Pues no tengo idea. Ok. Pues nadie le atinó, mi hermano. Ni no, Roger. No, ni Roger. ¿Qué onda, compadre? Mira. Como nadie le atinó, te voy a decir ya de una vez la respuesta. El cuate que está al ladito, pues, el emoticón, pues es un nerd, ¿no? Ajá. Un nerd es alguien inteligente. Sí. Y al lado, pues son unas pompis. Ajá. Entonces, en inglés es smart, smart ass. Smart ass se le dice a alguien que se cree pues muy vivo, muy inteligente, más inteligente que otros, y siempre quiere ridiculizar o denigrar a los demás. Smart ass. Smart ass. O, no, pues la neta es que no. No, pero digo, era para que Roger sí lo hubiera adivinado, ¿no? No, pero Roger, mira, Roger dice, ya sé. Mira, Pili ya contestó, y Roger puso flatbot, o sea, nalgas planas. Y sí, bueno, también son. A mí me puede quedar. Sí. Pero ¿dónde queda el emoticón? O sea, ¿dónde queda también el emoticón? Bueno, entonces aquí gana Pili, ¿no? Aquí gana Pili. Ok, Pili va muy bien. Sí, mira, Pili puso smart ass, o sea, un sabelotodo. Okay. Perfecto. Bueno, es perfecto. Que te digo que quisieron poner así como internacional. A ver, vamos con el que sigue. Sí, con trabajo nos sabemos los de México. Sí. Este lo digo en. Vámonos con el conteo: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. La neta, mi querido Omar, yo sí no le hallé. O sea, estoy igual, o sea, puede ser como fuerza corazón, una cosa así, para mí. Pero a ver, dice Roger Rodríguez, amor fuerte. Dice Pili, el amor hace la fuerza. Dice Ani, le da risa, nada más. Ah, no, dice Ani, fortachón. ¿La respuesta correcta cuál es? La respuesta correcta es querer es poder. Neme. No. Lo que pasa es que fíjate, ahí pusieron querer de amor, pero el dicho es más bien de una acción, ¿no? Bueno, yo, si yo quiero, yo puedo. Sí, claro, por supuesto. No. Pero bueno, esta nadie la gana. Nadie la gana. Nadie la gana. A ver, vamos con otra. Adivina el dicho refrán, mi querido Lito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. La neta es que no tengo idea. Dragón 100 pies. Dicho refrán. No sé. No tengo idea. No sé, mi querido Marito, la respuesta correcta. Ahorita la decimos, a ver si alguien sigue. Sí, yo nunca la había escuchado, la verdad, pero No, ni yo. Pero sí rima. Dice Roger Rodríguez, no me coman. Dice Yuli, no sé. No, yo tampoco tengo idea cuál sea, Pues ya la damos, ¿no?
Vamos a ver la respuesta, por favor. De enemiga, ni una hormiga. Jamás en la vida. Yo no la había escuchado. Idea. La verdad es que las, no. Es la primera vez que la escucho. Dice Pili, chiquito pero poderoso. Sí. El chiquito medallón, iba a decir. No, pues ¿qué pasó? No, amigo? Está muy difícil. La verdad es que yo no la había escuchado. Pero bueno, a ver, okay. Vamos a la siguiente. Esa es España, esta es España y tiene la bandera española. A ver. Ahí sí puede quedar el del chiquillo, me da, no, ¿verdad? A ver, a ese se le debe atinar Pili, ¿eh? A ver, Pili. A ver, vamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. A ver, ahorita que es que sí vamos atrasadillos ahí, entonces. Sí. Mira, pero en lo que ellos escriben, yo te voy a decir esa ¿qué dicho puede ser? Ese es otro as. Drink as. Esas son unas pompis. Pero no está en español, no está en inglés, porque viene de España, ¿no? No, pero es que, digo, es otra vez, nada más que esta sí ya es como de mujer, porque mira, se ve más. Sí, 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 ya se ve con más forma. Más curvy, pues. Exacto, exacto. Entonces, pues a ver, estamos hablando que esta Billy. Ani puso, voy a beber hasta. Dice Roger Rodríguez. Mira, pues Ani le está atinando, digo, lo está interpretando bien. Es alguien que está tomando ahí como un vaso y se va a poner hasta el. Ah, ok, perfecto. Si es español, la palabra hulo está bien. Dice Roger Rodríguez, hasta da sed. ¿Pero de cuál? ¿Qué se le dio sed a Roger? Pues bueno, mira, fueron todos los que escribieron ahí. Todos los escribieron, y te voy a decir, lo que pasa es que en España decir la palabra culo, pues no es grosería. No. Es muy normal, es como eso decir pompis, haz de cuenta, ¿no? Como decir pompis o nalguitas, no sé. O trasero, entonces, ¿no? Sí, o trasero, sí, es algo que puedes decir, los anuncios en la televisión así son, ¿no? Oye, pues, así es. Cúrele el culito al bebé y aquí sí es una palabra más fuerte, pero el dicho es tomar por culo. Tomar por culo, y eso quiere decir, es una frase española para mandar a alguien a la fregada. Ok, perfecto. Nadie gana porque nadie, ni siquiera Pili ganó. Ni siquiera Pili. Pero bueno. Ani se fue por el tema de beber hasta, pero no. Pero fue también, en fin, pero lo interpretó bien también quedar. Ani, Pero pues no se la damos porque no tiene que ver una con la otra, ¿o sí? Pues no. No. Pero bueno, muy bien, Ani. Sigue participando. La verdad es que vas muy, muy bien. De hecho, es la que más lleva hasta el momento referencias adivinados. Muy bien. A ver, este sí lo he escuchado y este sí es conocido. Este está fácil y voy a dar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y pues yo te voy a dar mi respuesta, lo que ellos escriben. Al pan, pan, al vino, vino. Es correcto. Así es. Es correcto. Juli sí le atinó. Juli le atinó. Pili le atinó. Guille le atinó. A ver, se lo voy apuntando. Guille sí, Pili sí. Juli es la primera. Ay, sí, Ani fue fuera de tiempo, pero se la vamos a dar. Juli también tuvo bien. Y ya. Ani fue fuera de tiempo. Fue como 3 segunditos fuera de tiempo. Pero antes puso Marcelino pan y vino. No, te la voy a quitar. Te la voy a quitar porque estuviste mal. Y pues bueno, ya está. Ahí está. Vamos bien. Ok, esa estuvo más fácil. Lo quedamos con la siguiente, mi querido, porque oye, parece mentira, pero ya vamos casi para ahora, Ya vamos 40 minutos. Ok, esta vámonos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Le estoy haciendo así para yo ver el retraso. Sí, y esta sí está muy fácil. Digo, cuando tú la digas, pues ya. Sí, claro, ahorita estoy viendo ahí, apenas ayer el delay, vamos en el 2, okay. Tiempo, ya está.
Nadie escribió durante el tiempo que yo, nadie escribió, y aquí lo estoy viendo. Yo voy a dar la respuesta que yo tengo. Y Pili Centro. Preguntando se lleva a Roma. Es correcto. Preguntando se llega a Roma. Pili entró y está bien. Pili gana. Ani dice que no. Roger dice es Roma. Sí, es el Coliseo, mi querido Roger. Ani dice, preguntando si llega a Roma, fue fuera de tiempo. Julie, caminando se llega a Roma, no está mal. Y pues bueno, ahí está. Fíjate que ya no vi que participara tanto Estrellita Brin. Yo creo que ya no se durmió, a lo mejor ya se durmió. Ya está dormida, tiene que madrugar. Pero bueno, vámonos con el siguiente, okay. Con la siguiente vamos con imagen. Es que me imaginé a Estrellita ya dormida, Le estamos dando hueva, yo creo. Muy bien. El que sigue, mi querido Lito, adivina el dicho o el refrán. Ok, vámonos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Mira, fíjate, tenemos ahí un delay de 10 segundos. Pero bueno, sí. Esta, la neta, en lo que ellos van escribiendo. Yo tengo una respuesta, ahorita la digo. Y estoy. Ah, mira, ya escribió Estrellita Bren. Ya, se acabó el tiempo, entraron los que vienen. Ani dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Estrellita Bren dice lo mismo. Dice Roger Rodríguez: el amor no se ve. El amor no ve. Lo más siente. Ani, analízame. No, mandó corazón. Dice Guille: de la vista nace el amor. Posiblemente. Oye, sí, pero pudiera ser, ¿eh? Pero bueno, es otra buena. Pero bueno, es un ojo que no está viendo porque tiene tachado, entonces. Exacto. Bueno, entonces, Bren, palomita, Ani, palomita, ¿quién más estuvo por ahí? Julie, palomita. Pili. Pili ya está, Pili ya está. Le puso palomita. Okay. Y ya nada más, ¿no? Pues sí, es correcto, mi querido. Ojos que no ven, corazón que no siente. Así es. A ver, el que sigue, okay. Mi querido Leo, ese sí lo he escuchado muchísimo. Y tú también, nada más que la verdad es que no he visto yo el pictograma. Vamos a ver cómo está. ¿Qué vas a decir? ¿Recuerden qué? No, recuerden que los ganadores, ya se comprometió mi querido Maro junto con un servidor de que va a haber una comida en diciembre del 2030. Así es que, preparados. Sí, que lo vamos a hacer en Las Vegas, pero en 2030. Es que va a estar mejor. Entonces, pues bueno. Ahí está. Oye, vámonos con esta, con la siguiente imagen. Vamos con la siguiente. Y adivina el dicho, el refrán. Este sí es muy, digo que es muy común. Yo lo escucho mucho. Bueno, vámonos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ahí está. Tiempo. Ahí está. Ahorita está ahí el. Está ahí, ya están escribiendo su respuesta. Están entrando en tiempo, estoy checando. Tiempo, ahí está ya. Pili escribió: la burra no es arisca. Esa es una. Ani. Pero ¿dónde está la burra? No sé, le dio cara de burra a la chiva. Dice Ani, cabronzote. ¿Qué pasó? Cabrioleti. Aquí no estás diciendo cabronzotes. Dice Roger Rodríguez, birria de chivo. Va por ahí. No, pero fíjate, le estoy entendiendo a Ani porque está poniendo una cabra y un jabonzote. Ah, ok, perfecto. Sí, claro, por supuesto, sí. Cabronzote. Dice Ani, o sea, una cabra grandota y un jabón. Dice ves? Estrellita Bren, la cabra. No, pues qué la cabra, pasó. La cabra. La madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Oye, no, pero te va mi respuesta. A ver. Hicieron de chivo los tamales. Es correcto. Esa es la respuesta correcta. Es correcta. Y como Lito latinó, él va a pagar la cuenta. ¡Un aplauso! No, de hecho, como yo gano, no pago nada. Ahí sí, y Maro paga todo. En fin, ahí está. Nadie ganó. Okay, nadie ganó. Ahora explica qué es eso. ¿Qué quiere decir hacerle de chivo los tamales a alguien? Es como cuando te dan algo que no eras, ¿no? Como lo que no esperabas. Cuando te están poniendo el cuerno, o cuando tú esperas algo de, pues no sé,
Cuando te engañan de sí, cualquier, o sea, cosa, ¿no? Te ven la cara. Compraste una tableta y te entregaron una tableta, pero no sé, con pirata. Ah, pues exacto. Ya le hicieron de chivo los tamales. Chivo los tamales. Así exactamente. Es. Sí. O como cuando el hijo sale morenazo y los papás son blancos, ¿no? Sí. Y le hicieron de chivo los tamales. Exactamente. Es muy bien, muy bien. Y aplicas tú la de, bueno, pues es que abuelió. Es que abuelió. Sí, no. Es que el abuelo de ella y tatarabuelo de él, bisabuelo de ambos, pero parientes lejanos. Vienen de África. De africanos, exactamente. Entonces, por eso abuelió, ¿no? Y el lechero tiene el mismo color y las mismas facciones. Es correcto. Bueno, vamos con la que sigue, mi queridito. ¿Adivina el dicho o el refrán? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahorita estoy viendo ahí en lo que ponen, yo ya tengo mi respuesta, mi querido Marito, a ver quién escribe en el tiempo. Sí, ya lo tengo ahí. A ver, ahorita que digan, entra Pili, entra Ani y ya, fueron todas. Dice Pili, a palabras huecas, oídos sordos. Dice Pili, dice Ani, habla, no te oigo. Dice Bren, oídos sordos, no se acordó de la otra parte. Dice Roger, ya no ching, va por ahí. Dice Julie, a palabras necias, oídos sordos. Guilla, a palabras necias, oídos sordos. Pues bueno, mira, aquí gana Julie, gana Guille y gana... Ah, ¿quién vi al principio? Estrellita, ¿no? No, Estrellita nada más se supo la mitad del refrán, oye. Nada más puso... ¿Qué puso? Oídos sordos. Pili. Gana Pili también acá está. Ya está. Le faltó la otra mitad. O sea, Brenda se supo el 50% del refrán. Pili, Julie y Guille son las que ganaron. Ajá. Pili, Julie y Guille. Ok. Así es. Fíjate que yo me hice otra versión de esta, que es a palabras de borrachos, oídos de cantinero. Ah, también. Es muy buena, también. Esa es muy buena. Sí, esa sí, la aplicas. Ese ya con... es. ¿Qué? No, ese ya es de más te porochines, ¿no? Ah, sí. Sí, pues ahí le estás diciendo a alguien que pues no le hago caso a los borrachos, ¿no? O estás borracho. Oye, ¿no? Dice Brenda que es medio punto. ¿Se lo damos por medio punto o no? Medio punto, sí, latino la mitad. Medio punto. Aquí le voy a poner medio punto. Ahí está, ya. Muy bien. Ahí está. Dice Ani, a chillidos de marrano, oídos de carnicero. Está claro, también. Esa es otra versión. Esa es otra versión, cómo no, por supuesto. Sí, exactamente. Sí, o como diría Mijares, tú sorda y yo cantando. Y los dos, en fin. Chelito, te quedaste mudo. Bueno, vamos con la que sigue. Vámonos. Adivina el dicho refrán, señor del arte. Híjole, esta no tengo idea, pero bueno, vámonos con 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahí está. Yo la verdad es que nunca la había escuchado tampoco. No tengo idea. Está, el pictograma está bien representado, pero la verdad es que yo nunca había escuchado este dicho. Sí. Ya entró. Dice Ani, mata cucarachas. Roger Rodríguez, mata la cucaracha. Y ya nadie más escribió. Yo la verdad tengo una respuesta que pudiese ser a disparos insectos, mata cucarachas. Pues va por ahí. No, pues nada más que es una pulga y es matar las pulgas a balazos. Ah, ok. Listo, no mates las pulgas a balazos. Es como decir, no, mami, blue. ¡Va mortal! No, mami, blue. Everybody, no mami. Pero eso es, sí, es cuando alguien es muy exagerado. Sí. Cuando alguien es muy exagerado, le dices, no mates las pulgas a balazos. O sea, sería como aquí en México decir, le echa mucha crema a sus tacos. No, porque cuando le echas mucha crema a tus tacos es como que te crees mucho, más bien, ¿no?
Ok, entonces aquí sería, quema mucho el sol. Pero quema más la luna. Pero quema. Pero quema más la luna, Lito. Bueno, okay, esta yo la verdad digo que no la había escuchado, pero está bien representada, estamos de acuerdo. Está muy bien, sí. Y como está bien representada, le quitamos un punto a Ani. ¿Y por qué? Pues porque es la que va ganando, le quitamos un punto. Ahorita va ganando Ani. Le sigue, no es cierto, no va ganando Ani, 2-4-5, 2-4, va ganando Pili. Va ganando Pili. Pili es la campeona ahorita de este momento, seguida por Ani, y le persigue, le pisa los pies Guille, con 3-4 puntos. Atrás de Miquel Guille viene Yuli con 3 puntos. Atrás de Yuli viene Bren con 2 puntos y medio, metiendo ahí con todo. Mi querido Roger está dando competencia con 3 puntos, rebasando a Brenda por la derecha, pero mi querida Guille arremete y se va al segundo lugar con 4 puntos. La que va en último lugar es mi querida Claudia con 1 punto. Así es que así están las posiciones en este momento. Muy bien. Oye, se está conectando Moni Cavazzani. Le mandamos un saludo a mi querida Moni. Qué gusto que estés, Moni. Oye, pues aprovechamos para ver cuándo hacemos un live. Sí, por favor. La verdad es que Moni es una doctoraza, pero mi respeto. Sí. Qué bueno que está con nosotros. Oye, ¿tienen 3 preguntas más para allá? Vienen 3 refranes más. ¿Refranes o dichos? Exacto. Entonces, de aquí se va a definir quiénes son los ganadores. Va a haber 5 ganadores para la cena de fin de año del 2030. Entonces, paga, mi querido Maro. Es correcto. Que va a ser en Las Vegas. Sí. Oye, dice Mónica Cavazzani, a sus órdenes, muchachos. Gracias. No, gracias a ti. No, oye, muchas felicidades porque creo que va a tener un proyecto de televisión, por ahí. ¿Ah, sí? Del mismo laboratorio donde ella trabaja, el hospital. Entonces, por ahí está bien. Ah, que nos platique. Es que, bueno, le invitamos, como debe de ser, le invitamos y que nos platique de su proyecto, porque la verdad, muy, muy buena doctora. Y yo ya alcanzo a ir con ella, Tú todavía estás chavito. Claro, tú todavía estás chavito. No, yo todavía no. Yo ya tengo que ir con su especialidad. Dice Ani, ya no voy a vivir, los veo desde el cielo en su cena del 2030. Nah, pues qué pasó, cálmate, si faltan 9 años. Sí, oye. Bueno, pero bueno, siguiente. Vamos con la que sigue, señor del arte, adivina el dicho o el refrán. Y empezamos en 10 segundos para contestar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ahí está. La verdad es que no lo sé, no tengo como idea, aunque creo que va a ser fácil y que muchos utilizamos. Mira, también por acá, también es muy conocido, es muy mexicano, ¿eh? Así es. Bueno, ya, aquí ya están escribiendo los que entraron, dice mi querida Mónica, espero su invitación, tengo ya mi programa de Jeremet TV. Ok, perfecto. Mónica Cavazzani dice, de este lado, mi querida Moni. Oigan, yo quiero también adivinar un dicho. Por supuesto, lo puedes adivinar. Yuli, como agua para chocolate. Dice Roger, la leche está caliente. Cálmate, mi querida Roger. Pili, hervir el atole. No va por ahí. Ani, analízame, chocolatitos como agua para chocolate. Sí, también está bien, me queda Ani. Bren, agua para chocolate, también está bien. Y por acá Jaime, me quedo. Jaime Ponce, le mando un abrazo. Destrozaron la filosofía del pueblo. No sé, me quedo Marito. ¿Tú cómo lo ves? Creo que está viendo otro programa. Ahí sí. Me quedo Jaime. Le mando un abrazo. Bueno, ya están los ganadores. Creo que son todos. Como agua para chocolate. Y esto es cuando pues, las cosas se ponen como intensas, ¿no? Así es. Cuando se ponen calientes, pues. Oye, aguas, ahorita no pases con el jefe porque está como agua para chocolate. O sea, así es. Caliente, mi querido. Vamos con la número 19. Quedan 2, señores y señores. Así que pongan atención al siguiente pictograma.
Y adivina el dicho o refrán, señor de Olarte. Híjole, este está muy largo, pero bueno, nos vamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Ahí está, tiempo. Dice Ani, ya nos regañaron porque los dichos y refranes no fueron mexicanos todos. No, pues no, la neta no. Pero bueno, acá de no, este lado... No, pero bueno, es que recordemos aquí lo que quiso hacer igual la gente de producción es pues, darle chance a, por ejemplo, Roger de Estados Unidos, a Billy de España. Billy de España. Sea, claro. Yo de Francia. O sea, lo entendemos perfectamente. Dice mi querida Ani... no, Roger Rodríguez, en respuestas, ¿me ahogo o no me ahogo? No, pues ahí no, nada que ver. Ani dice, el hombre pine, Dios dispone. El hombre pone, Dios dispone. Este es de Ani. También pone la de, viene el diablo y todo lo descompone. Ah, va junto. Es completo. El hombre pone, sí. Dios dispone, ¿sí? Viene el diablo y todo lo descompone. Es que lo puso en dos comentarios. Y Brenda puso jajaja, ja, ja, tampoco es ese dicho. No, salí dicho de jajaja. Ja, ja. No, ese de, igual lo quiso escribir en otro idioma, pero no es. Se le quitan 5 puntos a Estrellita. Ni nada más tiene 3, no le alcanza, va a quedar sí, de verdos. Oye, no, pues está bien, gana, Ani. Ani gana. El dicho como tal es: uno pone, Dios dispone, viene el diablo y lo descompone. Así es, está bien. Y creo que el pictograma está bien, ¿eh? Está bien. Creo. Bueno, ahí está. Está bien. Perfecto. Y vamos con la última imagen del día de hoy. Vamos con la última. Ahí está, mi querido Lito, adivina el dicho o el refrán. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, tiempo. Se acaba el tiempo. ¿Cuál es el dicho refrán de pues de esta imagen que tenemos aquí? Yo tengo una respuesta que sería, a corazones rotos, tacos de pastor aquí con mi amigo el toro. Así, yo sería. Se me tocaron, ¿eh? Más por ser sí, viernes. Sí, ¿eh? Mira, ya están escribiendo por acá de este lado, dice Roger Rodríguez, extraño los tacos. Ah, bueno, está muy bien el pictograma para mi tío Roger, pero no es el dicho ni el refrán. Dice Ani, a falta de amor, unos tacos al pastor. Mónica, mi tía Moni, dice unos tacos para el mal de amor. Y dice Pili, a corazón roto, un buen taco al pastor. Puede quedar. Ani, a falta de amor, unos tacos al pastor. Mi querida Estrellita Brin dice, panza llena, corazón contento. Y Yuli, a falta de amor, un taco. Y la respuesta correcta es... La respuesta correcta es, a falta de amor, unos tacos al pastor. Ah, mira, entonces... Ani gana. Y ya fue la única que contestó bien de todas las respuestas. Ahí está, esa fue la última imagen de esto. Entonces aquí tenemos los ganadores. A ver, mi querido Lito, ¿quién fue el primer lugar? El primer lugar indiscutiblemente con la tarjeta de mi querido Leo del Arte, yo hablando en tercera persona, dice Ani gana con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 refranes o dichos bien contestados. Ella se lleva 8. En segundo lugar queda mi querida Pili con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le ganó por 1 Ani a Pili. Órale. Está bien. Este es segundo. Tercer lugar queda... No. Hay un empate, ¿eh? Hay un empate del tercer lugar porque Guille tuvo 4 buenas.
Ajá. Y Yuli tuvo 4 buenas. Ok. Entonces ahí hay un empate. 2 terceros lugares. 2 terceros lugares con 4 respuestas acertadas. Vamos a darles tercer lugar. Tercer lugar. En cuarto lugar queda mi querida Estrellita Bren con 4.5 acertado. Entonces ella queda en quinto lugar. No, perdón, en cuarto lugar. En cuarto lugar. Y en quinto lugar queda mi querido Roger Rodríguez con 3 puntos. Mi querido Roger queda en quinto lugar con 3 puntos. Entonces ahí está. La que queda en sexto lugar sería Claudia con una acertada, un dicho refrán acertado, y ella queda con solo 1 punto en sexto lugar. Ahí está. Estos son los lugares que quedan. Entonces, los que están invitados a la comida del 2030 va a ser mi querida Ani, mi querido Roy, Pili, Estrellita Bren, Guille, Yuli. ¿Y por qué no? Premio de consolación porque andamos de buenas y es viernes. Que venga Claudia, por supuesto. Oye, me extraña que no se conectó Carmen. 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 Estuvo el día de hoy. Se me perdió la cadenita. Bueno, ahí está. Tú me regalaste, Carmen. Estuvo buena la competencia entre Ani y Pili, ¿eh? Bien, bien, ahí están apuntados. En fin, esos fueron los 20 dichos o refranes de este programa. Y pues bueno, mi querido Marito, ¿dónde va a ser la comida? Pues la podemos hacer ahí en el lugar de Rosy. ¿De Rosy? Rosy Arango. Ah, ok, puede ser en el lugar de Rosy, sí, por supuesto. ¿No? Ahí pudiese ser. Uh-huh. Para escuchar música en vivo. Solo que ahí, no sé qué tan lejos les quede a las personas, ¿no? O sea, bueno, a Pili le queda lejísimo, ¿no? Pero no te preocupes, Pili, tú no te apures. Bueno. Te va a mandar el dinero para que vayas al restaurante España que tú quieras. No, ¿y qué tal si está en México? Ah, bueno, si está en México, venga para acá. Nos vamos al lugar de Rosa. Pues bueno, ahí está. Dice Roger, yes. Sí, le hice a la cena. Pues sí, mi querido Roger, vas a estar acá en la cena. Qué buena pachanga, ¿eh? Qué bueno. Pero bueno, ahí está. Esos fueron los ganadores para la cena. ¿Cuándo va a ser la cena? ¿Les vamos anunciando o cuándo? Sí. Pues obviamente quedamos que antes de que termine este año, debe ser para diciembre, más tardar, ¿no? Sí, también ya podemos reunirnos un poquito más, en más libertad, por esto de la pandemia. Bueno, me parece muy bien. Entonces, ahí están los ganadores. Estamos hablando de 2 meses. Aquí guardo la lista, ¿no? Bien segura, sin problema. Donde apunto las tandas. Aquí, donde apunto las tandas. No se pierde. Oye, pues ya hasta aquí llegó el programa de los sobrevivientes. Mi querido Marito, ¿algo más que agregar? Nada más, mi querido Lito, que pasen bonita noche. Lo que tenemos el día de hoy. Teníamos 2 programas posibles y no se pudieron concretar. Entonces, lo que decidimos hacer un servidor y Lito y un servidor, los dos, pues, fue hacer algo muy parecido a lo que hacíamos en radio. Esto que escucharon es precisamente un programa más parecido a la radio, desfachatado, de relajo, etcétera. Aunque ahí también hablamos de noticias porque era 1 hora y media todos los días. Pero precisamente esto es un programa, lo más parecido a un programa de radio, ¿no? Exactamente. Oye, pues gracias a los que nos están saludando. Dice Mónica, buen programa, como siempre, Maro y Leo. Muchas gracias, mi querida. Oye, qué padre lo de Mónica, que está haciendo ya su proyecto de Jerimed en televisión, por supuesto. Jerimed. Que a ver qué hacemos, Moni, pero cuenta con todo el apoyo de nosotros, por supuesto, porque sabe mucho Mónica. Ella es geriatra, especialista, pues, en viejitos. Entonces, pues muy importante labor la que hace Moni, porque aparte de ser muy buena doctora, pues cada vez somos más viejitos y cada vez somos un país más longevo. Y entonces, somos mi hermano, vamos todos para allá, vas a ser viejito. A fuerza. Pero todavía me falta un poco más. Pero vas a llegar a viejito. Y más que yo, claro. Yo voy a morir en 70, tú vas a morir en 120, huevón. Entonces, por decir eso, te vas a ir a 120 tú y yo voy a quedar en 70. Vas a necesitar a Moni, créeme. Entonces, Moni, sí, por supuesto, cada vez más longevos, cada vez más adelantada la,
la medicina, por supuesto que pues cada vez vamos a vivir más y más. Entonces, exacto, padrísimo, nos ponemos de acuerdo con Manny para ver qué hacemos, un programa padre, y mientras tanto, pues nos vemos el lunes. Ok, vámonos, gracias a Roger, dice, have a great weekend, everyone. Ah, gracias, mi querido Roger, también ten un excelente fin de semana, gran fin de semana. Dice Ani, Leo es un bebé, todavía, todavía, soy un bebote. Gracias, Perruchito. Y gracias a todos, tengan excelente noche, pásenla muy bien. El lunes nos vemos, escuchamos aquí en Los Sobrevivientes en la radio. Buenas noches, buen fin de semana. Adiós, Marito, cuídate. Que pasen buena noche, bye bye.